Escuchamos el audio de Diego en una ¿lo tenemos? Maradona, en una arenga en Riestra. Ahí estaba el Búfalo como director técnico. Lo escuchamos, dale, a ver. Acá puede poner plata, Víctor. Podemos poner de todo el corazón nosotros para que ustedes asciendan, pero la cara la ponen ustedes, muchachos. El ascenso hoy lo ganan ustedes en cada pelota dividida. No existe nosotros que esperen de otro campeonato. Este campeonato es nuestro, muchachos, porque se lo ganaron a corazón, a huevo, a entrenamiento, dejando un montón de cosas, familia. Y en cada pelota que vayan a dividir, piensen en sus hijos, en su familia, en todo lo que tienen por delante, porque desde ahora es más, van a pensar, vamos a jugarle a Riestra, porque Riestra se ganó el ascenso jugando al fútbol, porque yo vi los videos que me mandó Víctor. Desde acá le mando un beso grandote a todos, y por supuesto que desde ya gana el fútbol, y ustedes lo tienen, muchachos, vamos, métanle. Increíble. Maradona, ¿no? Increíble, claro, lloraba. Y lo que te digo, 23 minutos, si no me equivoco, 3 a 0. ¿Y cómo terminó el partido? ¿Me 3 a 1, 3 a 2, ah. Pero ya estaba el partido liquidado. Después fue un trámite, pero la verdad que, obviamente, arrancar un partido que vos podés salir campeón 3 fechas antes. Lo ganás 3 a 0 a los 20 minutos, pero nada. Y para nosotros Maradona tiene un significado especial. Los pibes no lo vieron jugar, ¿no? No. Pero igual lo tienen. Sí, aparte ya ellos ya habían estado. Yo no estuve, pero ya habían estado con él. Había ido a visitarlos a una concentración. Nada, genera eso. Sí, es lo que decís vos, ¿no? Por eso nosotros estamos lejos todavía de esto. Cuando hablamos, podemos hablar de Simeone, podemos hablar de Maradona. Son distintos, aparte de lo que saben de fútbol y lo que vivieron. Nosotros estamos aprendiendo y vamos de a poquito. Pero ellos generan con la palabra algo que nosotros no podemos generar o no podemos transmitir. Uno, a ver, yo mi charla la hago con la mejor voluntad y le meto garra y corazón y obviamente vivo y me acuerdo de todo, pues yo también me acuerdo de dónde estaba, pues yo jugué en la C y yo también no tenía para comer cuando no cobrábamos y tenía que ir a pedirle a mi vieja plata. Esto es así, este fútbol. Pero bueno, ellos ya vivieron ahí arriba y tienen, la palabra tiene otro porque poder. La arenga de Maradona no es brillante en sí mismo. Lo brillante es Maradona. Es Maradona, exactamente. Claro.